El León de Judá. Ya todo es claridad, las cosas nuevas son. El pasado terminó, las pesadillas olvidé, pues tu gloria apareció. Qué agradable. No, en serio, no, y no podría, no. Bueno, sí, no, bueno, sí, insiste. ¡Estoy!
despierto? Oh, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué es esto? Algo peculiar, eso es. ¿Peculiar? Nunca había visto algo peculiar. Yo diría que es una caja. Muy bien. ¡Con cuidado! ¿Qué? ¿Qué es? Está muy oscuro. No puedo ver nada. ¡Está viva! ¡Ayuda! 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 ¡Mejor que alguien me ayude! ¿Qué está pasando? Bueno, sí, gracias. Muchas gracias. ¡Ay, no es nada! ¡Hace lo que pueda! Tal vez. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sucede? ¡La cosa peculiar se está comiendo a Slick! ¡Ayúdelo, alguien! ¡Oigan! ¡Tenemos que lanzarle algo! ¡Cuidado! ¿Qué están haciendo? ¡Oye, Slick! La caja se comió a Slink. Eso es a lo que llamo comida fresca. ¡Ese es mi cerdo! ¿En qué estábamos? Yo quiero desayunar. ¿Alguien más? Yo quiero. ¡Hey! ¡Allá afuera! ¿Me recuerdas? ¡Slink! ¿Te encuentras bien? ¿Estás muerto? Si estoy muerto, entonces el cielo es oscuro, tibio y suave. Entiendo, es una caja loca. Ríe, salta, come ratones. ¡Caja loca! ¿Alguien podría sacarme de aquí, por favor? ¿Y liberar esa cosa loca? Para nada, no. No soy una cosa loca. Entonces, ¿qué eres? ¡Soy un león! ¿Un león? Me tiembla mi rodilla. Oigan, ¿qué es un león? Ayúdenos, ¡no sé! Pero como dijo, ¡soy un león! ¡Suena algo aterrador! ¡Y valiente! ¡Aterrador! ¡Por favor, sáquenme de aquí! ¡Que me protejo! ¡Que me protejo! ¡Tantarán! ¡Ah! ¡Es solo un lindo y pequeño! ¡Ay, no! ¡Se desmayó de nuevo! Necesitamos un poco de sal para despertarlo. ¡Sal, Horas! ¡No, gas! Yo sé de olores, pero no sé nada de sal. ¡Soy un buen caballito, mamá! ¡Problema resuelto! ¡Ustedes son muy extraños! ¿Y tú eres suave, blanco y aterrador? ¡Así es! ¿Cómo te llamas, pequeño? ¡Suave, blanco y aterrador! Me llamo Judá y puedo hacer cualquier cosa. ¡Lo que sea! ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Puedes hacer esto? ¡Fácil! ¡Ay, mira eso! ¡Bien hecho, pequeño! ¿Y qué tal esto? ¡Justo así! ¡Qué divertido! ¿Ah, sí? ¿Y puedes hacer esto? ¡Muy bien! ¡Tararí, tararó, tarará! ¡Vaya! ¡Ah! 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 ¡Ah!
¡Es nuestra oportunidad! ¿Para qué? ¡Libertad! ¿Listos para seguirme? ¡Los sacaré de aquí! ¡Espera un momento! ¡Y después serán libres! ¡Sí, espera! ¿Están listos? ¡Ahora! ¡Oh, Dios! ¡No, espera! ¡Libertad! ¡Oh, no! ¡No, tan cerca! ¿Qué pasa con ustedes? ¡Deberían haber escapado mientras lo distraía! ¿A dónde te llevan? ¿Estarás bien? No se preocupe por mí. Siempre me libero. ¡Oh, no! ¡Drake! ¡Se llevan a Drake! ¡No! ¡Va en la caja! ¡Va dentro de la caja! ¡Drake! ¡No se lo lleven! ¡Esperen! ¡Vean! ¿Qué dice ahí? ¡En Jerusalén. La caja! Dice... la... U... La U, la... U, la U, la U. Dice bala, bala, U. Half, two, three, pu. Yo, ya para de perer y pirido perendú. Macho guanana. Ay, no, pobre Drake. Mucha bala, 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 bu. Jerusalén. ¿Jerusalén? ¿Jerusalén? Me temo que en Jerusalén es donde se celebra la fiesta de Pascua. ¿Y por qué eso es malo? Cada año, la gente se reúne para comer y celebrar el amor que Dios les tiene. Ahí también las personas aceptan lo que hicieron mal ante Dios y le piden perdón. ¿Y eso es malo? ¿Por qué? Pues verás, el Antiguo Testamento dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué? ¿Entonces todos morirán? ¡Oh, no! Dios permitió que algo tomara el lugar del hombre para pagar por lo que hizo mal. ¿Qué? ¿Van a matar a Drake? ¡No, no! ¡No, vaya! ¡No, no! ¡Por supuesto que no lo permitiremos! ¡No! No, no lo entienden. ¿Por dónde queda Jerusalén? Es por allá, pero... ¡Nada de perros! ¡Espera! Drake está en peligro y... Drake corre peligro y necesita nuestra ayuda. Sí, digo, ¡eso es! ¡Eso! ¡Bien dicho! ¡Por favor, espera! ¡Genial! ¡Sí! ¿Bien? Él es uno de nosotros y nos mantendremos juntos. ¡Claro! ¡Bien! Me gustó mucho lo que dijiste. Entonces, vamos por él. ¡Sí! ¡Muy bien, Slim! ¡Por ellos! ¡Pero cuídate, por favor! Un momento. Drake está allá. Nuestro Drake. El Drake que nunca escucha. Nunca sabe cuándo callarse y nunca recuerda lo que le dijiste que hiciera. Pero también es el gallo más leal y sincero que hayan conocido. Nunca nos ha pedido nada y no debería hacerlo. Debemos estar dispuestos a ayudarlo, tal como él lo haría por nosotros. ¿Es verdad? ¡Claro que sí! ¡Monty! ¡Sí, sí! ¡Claro, claro! ¿Ah? ¡Vamos! Como se dice, tráelo a casa, Slink. ¡Buena suerte! ¡Ah, vamos! ¡Muévanse, vamos! ¡Sí, animales buenos para nada! ¡Adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Salgan de aquí, todos! ¡Vamos, todos! ¡Salgan de aquí! ¡Oh, no! Pero no entiende. ¡Monty! ¡Está bien! ¡Esperen! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡El rey! ¡Solo el rey puede ayudar! ¡Solo el rey lo puede liberar! El camino frente a mí parece nunca terminar. Pero daré lo mejor y a tu lado siempre voy a estar. Tal vez venga tempestad, nubes grises y oscuridad.
El viento sopla y nunca se detendrá. ¡Quiero ir a Kentucky! ¡Vaya sueño que tuve! Soñé que estaba dentro de una caja y desperté realmente dentro de una caja. ¿Por qué está tan oscuro aquí? Pero me percaté que seguía soñando y desperté de ese sueño y realmente seguía en una caja. Pero, ¿sabes? Hasta el tiempo que llevaba despierto estaba soñando. Un sueño dentro de otro. ¡Dentro de otro! Vaya, este establo está tan suave. En fin, entonces desperté y pensé que... ¿Estás dentro de una caja? ¿Qué? ¿En una caja? ¿Sabes? Soñé que estaba en una caja. ¡Una caja! ¡No puedo creer que esté en una caja! ¡Qué pequeña! ¡El espacio! Ay, ¡pequeño! ¡Yo soy! ¡Ya cállate! ¡A mi diestro! ¿No será claustrofóbico? ¿Y eso qué significa? ¿Qué tienes miedo a los espacios cerrados? Entonces, ¿qué significa ambidiestro? Que usas la mano izquierda y la derecha. ¿En serio? ¿Lo soy? ¡No lo sabía! ¡Yo! ¡Aire! ¡Necesito aire! No me importa si llueve hoy, porque seguro. Será sobre la montaña cuando venga. Será sobre la montaña cuando venga. Perdón, es una nueva mezcla. ¡Vamos, Esme! ¡Deprisa! ¿Quieres? Estoy hecha para distancias cortas. Ah, ¿dirás para acostarte o ponerte de pie? Oye, tú. ¡Fuera de mi camino! Sí, claro. Como digas, amigo. Ya voy, ya voy. Ya doy la hora. Paro. ¡Basta, amigo! No, por favor, no te pongas agresivo. No, 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 no te pongas así, amigo. No, no, no es necesario. No, no, no. ¡Fuera de mi vista! ¡No es necesario! ¡No! ¡Oye, espera! ¡Burro! ¡Quítate! ¡Hazte un lado, linda! ¡Emodales, burro! ¡No me hables así! ¡No respetas a nadie, burro! Tienes que respetar a los demás, ¿sabes? ¿Por qué debo respetarlos cuando no me respetan a mí? Carga esto, empuja esto, estira aquello. Ellos no pueden obligarme, tampoco ustedes. ¡No la respetaste! ¡No me levantes la voz así! ¡Discúlpate! ¿A dónde vas con tanta prisa? Lo más lejos posible de Jerusalén. ¿Jerusalén? 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 Yo quiero ir a Jerusalén, ¿sí? Oye, ¿eh? ¡Oye! Jerusalén, por favor, llévanos allá. Ayúdanos a rescatar a un amigo. No regresaré allá. Y más vale que sea pronto, porque Drake nos necesita. Parece que nos acompañarás de todas formas. ¡No iré! ¿Por qué no van hacia donde voy yo? Porque nosotros vamos para allá. ¡Vamos todos! ¡Ay, no quiero ir! Muy bien, si quieres puedo arrastrarte. No me importa si llueve hoy, porque seguro estoy que el sol saldrá mañana. ¡Personas, personas, personas! ¡Veo personas! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Vaya! ¡Genial! ¡Mira cuántos animales hay para jugar! ¡No! No, ¡cuidado! ¡Despacio! ¡Yo los liberaré! ¿Qué? ¡Estás soñando! ¡Oye! ¡Tuve un sueño extraño! ¡Estaba yo en una caja! ¡Ay, no! ¡Ah!
¡Dios mío! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, adelante! Nadie sabe lo que veo yo aquí. Nadie sabe. ¡Vamos, canten conmigo! Nadie sabe lo que veo yo. ¡Silencio! ¡Por favor! ¡Oh, sí! ¡Paz y silencio, por favor! ¡Es un lugar solemne! ¿Quién? ¿Qué? ¿Salomón? ¿Dónde? ¡No, no, no, no! ¡Solemne! ¡Solemne! ¡Ah! Pues Salón para ti también, amigo. ¡Solemne! 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 Lo lamento mucho. Sí, sí, lo siento mucho. Estamos preparándonos. ¿Para qué? ¡Oh, somos mártires! ¡Mártires para el Señor! De acuerdo. ¿Qué me dices de ti, Marta? ¿Eres Marta? ¿Eres Marte o Marta? ¡Como torta con salsa! ¡Torta con salsa! ¡Oh, Marta! ¡Marta, Marta, Marta! ¡Marta, Marta, Marta! ¡Cante conmigo! ¡Cuánta gente, no! Monty, ya no están tan seguros de haber venido, ¿no? ¿Quieren volver? Con cuidado. No. ¿Seguros? Sí. Acabemos con esto para que me pueda ir de aquí. No se alejen de mí. ¿Y qué fue lo que vi? ¿Quién me llevaría a casa así? Una banda de animales me vino a rescatar. Por favor, que nos siga. Por cierto, ¿qué es un mártir? Un mártir es alguien que muere por una buena causa. ¿Muere? Nadie va a morir. Yo los liberaré. ¿Y tú eres? Judá, soy un león. Y por león se entiende cordero. ¡Oh, la la! ¡Un cordero! ¡Oh, qué privilegiado! ¿Tienes marcas? ¿Manchas? ¿Cicatrices? No. ¡Oh, un cordero puro! ¡Oh, un elegido realmente! ¡Así es! Y cuando llegue el momento, los sacaré a todos de aquí. ¡Ay, mamá! ¡Ay, me da mucho miedo! Oye. A ver, mira, solo... Bueno, es que... Disculpa, yo oye, creo que deberíamos de ir por aquí y será más sencillo. Yo debo pasar por acá. Si seguimos por aquí, no, será espera. Más fácil y podremos... Solo ten paciencia. Monty, ya basta. Monty, deja de respirarme. ¿Ah?
¡Esme! ¡Horas! ¡Santo cielo! ¡Dios mío! ¿Horas? ¿Sling? ¡Esme! ¡No! 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 ¿Dónde estoy? Oye, Tony. ¿Qué? Sí, jefe. Hay un caballo en mi callejón. Eso creo, jefe. ¿Y Tony? Sí, jefe. ¿Por qué hay un caballo en mi callejón? ¿Por qué hay un caballo caminando en mi callejón? ¡Mi callejón! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Por qué sus patas están tocando mi callejón? Ay, ¡ay, no! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Perdón, ¿qué fue eso? Tony, ¿ese caballo habla conmigo? Eso creo, jefe. ¿Le dije al caballo que podía hablar conmigo? No, lo siento, señor. Y lo hizo de nuevo. Y ahora me está mirando. ¿Me estás mirando? Sí. No. ¡Oye! ¡Ay! ¡Mírame cuando te hablo! ¡Ay, madre mía! ¡Aves negras del terror! ¡El horror de la noche! Oye, no te había visto en algún otro lado. Por favor, no me coman. ¡Tu rostro! ¿Me debes dinero? ¡No! ¿Te debo dinero? Ni siquiera sé lo que es dinero. Yo tampoco. Pero he escuchado a las personas nombrarlo. Suena interesante. Me cae bien. ¿Sí? Déjalo entrar. ¿Entrar? ¿Entrar? ¿Dónde? ¿Acaso estoy hablando solo? No, para nada. Bien, porque dicen que si hablas solo es porque estás mal de la cabeza, loco. ¿Eso es lo que dices, que estoy loco? ¿Estoy loco? ¿Ah, sí? ¿Es lo que ustedes me están diciendo? ¿Estoy loco? ¿Loco del coco? No, claro que no, para nada. Entonces, déjalo entrar. Sí, jefe, lo que usted diga. Como usted diga, sí. Está bien. ¿En serio? Me cae mejor cada segundo. Tú, ya puedes tocar el callejón. Sígueme. Ay, no. ¡Oye! ¡Monty! ¡Monty! ¡Ayúdanos! ¡No puedo! ¡Debo entrar! ¿Qué? Los impuros dominan las calles de aquí. Ellos mandan. Tienes más posibilidades de liberar a tu amigo que Monty se salga de la banda. Les dije que no debían venir. Y tu primera tarea como miembro de los impuros es... ¿Impuros? Oye, no me interrumpas. No interrumpas al jefe cuando él está... No me interrumpas cuando le diga a alguien que no me interrumpa. Sí, los impuros, puedes creerlo. Así nos llaman. Pero la respuesta está en la sábana. ¿Ah, la sábana? Sí, el jefe roba sábanas. Todo el día y la noche, sábanas desde que... Empezó el sueño. El mismo sueño, una y otra vez, me está volviendo loco. Me estaban bajando en una gran manta como una sábana. Y había otros animales ahí conmigo. ¡Mira! Y escuché una voz que decía... No llames impuro a lo que Dios purificó.
Espera un segundo. Ahí es donde te vi antes. Estabas ahí, en mi sueño. ¿Qué estabas haciendo en el sueño del jefe? ¡Dime! ¿Qué estabas haciendo en mi sueño? ¿Sabes qué significa? ¿Qué debo hacer con las sábanas? He estado robando sábanas limpias y ensuciándolas. Las ensucio, las limpio, pero no tiene sentido. Sí, dímelo a mí. Yo no sé nada de sábanas, pero de purificación sí recuerdo algunas cosas. Sí. Hace mucho tiempo, cuando esa estrella apareció en el cielo, iluminó nuestro establo. No había lugar en el pueblo, y una pareja se quedó en nuestro establo esa noche. La mujer estaba teniendo un bebé. ¿Y eso qué es? ¡Ay, Dios mío! ¡Solo hay uno que puede ayudarla! Así, uno solo, un valiente. ¿Cuál es el problema? Ella estaba teniendo un bebé. A un lado. Sé exactamente qué hacer. Un momento. Eso no se parece nada a ti. ¿Nos estás diciendo la verdad? Bueno, tal vez no exactamente. Díganme, ¿quién es él? He aquí el Cordero de Dios que ha venido a purificar a todos. ¿María tuvo un corderito? ¿Purificar? Y creo que tal vez eso tenga que ver con la voz de su sueño. ¿Para qué he estado robando tantas sábanas? Yo lo siento, jefe. No son las sábanas. Reúne a la familia. Llévame, llévame allá, donde sienta tu calor. Llévame, llévame allá, donde hay oro alrededor. Y mi corazón cantará por ti. Solo llévame junto a ti, Señor. Guíame, guíame al lugar con el gracias a Dios eres tú. ¡Monty! Oh,
Esme. ¿Qué está pasando? Lo encontramos, jefe. Sí, el ratoncito es muy escurridizo. ¿Qué estamos esperando, jefe? Explíquenos. Es un honor conocerte. ¿Pero qué es esto? Parece que al cuervo le caemos bien. ¿Te parecemos unos cuervos? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Mi querida familia, la razón para reunirlos y tener estos animales con nosotros es porque traen noticias que la era de las sábanas se acabó. Es una ilusión. Todo está en tu cabeza. Estos animales estaban presentes cuando el rey... Es un honor conocerte. La noticia dice que el tiempo de la purificación está cerca. Perdón, falta uno de nosotros. Drake, el gallo. Es la razón por la que vinimos y no lo hemos encontrado. Ah, ya les dije que no lo encontrarán en la ciudad. Es muy grande. Lo encontraremos. ¡Al cielo, chicos! ¡Hacia el cielo! Navegar y cruzar todo el mar. Mi apariencia cambié, en libros busqué, pero no encontré una solución. Nada me traía paz ni llenó mi corazón. Montañas altas escalé, allí mis ofrendas presenté. Mil lugares conocí y un millón de rostros vi. Tu amor, dulce amor, me encontró y me llenó. Tu amor, amor, encuentra cuando necesito. Tu amor, dulce amor, me encontró y me llenó. Tu amor, dulce amor, me encuentra cuando necesito amor. ¡Qué horror! Oh, ¡qué espanto! Aquí vamos. ¡Ah, las aves limpias! ¡Váyanse! ¿No saben que es un lugar sagrado? ¿Cómo se atreven a profanar el hogar de los elegidos del Señor? No pueden estar a 50 metros de estos muros, menos estar adentro. ¿Ustedes? ¿Los elegidos del Señor? ¿A quién envió Noé desde el arca a buscar tierra? ¡Gallo! A un cuervo. ¿Pero quién regresó con la rama de olivo y se la dio a Noé? ¡Yo! ¿Una paloma? ¿Y a quién envió Dios para llevarle comida a Elías en el desierto? ¡Cuervos! ¡Yo podría comer algo! ¿Aún les queda algo? ¿Comida? Es un gallo. Sí, parece que es nuestro gallo. No te preocupes. Ahí vienen tus amigos. ¡Esperen! ¿Y la comida? ¿Dónde está la comida? ¡Quiero ser libre, libre, libre! ¡Quiero ser libre, libre, libre! ¡Quiero ser libre, libre, libre! ¡Al fin! ¡Es una buena canción! ¡Libre, libre, libre, al fin! ¡Vamos, canten conmigo! ¡Drake! ¡Drake! ¿Drake?
Rick. ¡Horace! ¡Shh! ¡Silencio! ¿Esme? Drake, ¿dónde estás? ¡Papi! No debemos estar aquí. ¿Ah? ¿Una criatura con voz desconocida? Drake, ¿dónde estás? En un buen lugar, ¿sabes? Tenía un poco de miedo primero, pero Judá y yo hemos conversado y ahora me siento mucho mejor, más positivo. Entonces, estoy bien, en un buen lugar, gracias, bueno, pero no hablemos de mí. Cuéntame de ti. ¿Y por qué vinimos? ¡Oh, qué horror! ¡Un cerdo en el templo! ¡Eso no es nada puro! Estamos aquí en la caja. Perfecto. Muy bien. Haremos lo siguiente. Monty, ven conmigo. Esme, vigilarás desde allá. Jack, muéstranos la mejor ruta de escape. Y Horas, asegúrate de que no se vaya sin nosotros. Muy bien. Muy bien. Oh, sí. ¿Seguro me necesitas? ¿Qué fue eso? Seguramente Horas o Jack. ¿Lo escucharon? Incluso Esme, les he contado de mis rodillas y mi laringe. Se cierra cuando estoy nervioso. Me da un ataque de asfixia. Me da un pequeño ataque de asfixia. ¿Eres tú? ¡Hablas como un caballo! ¡Un caballo! ¡Un caballo! ¡Un caballo! ¡Eres un...! ¡Calla! Monty, abre esta caja. ¿Qué? ¿Quién? ¿Yo? ¿Monty? Pero alguien oirá el ruido de la madera. ¡Es tan fuerte! ¿Quieres que maten a Drake? ¿Qué? Disculpen. ¿Matarán a quién? ¿Qué pasa con Drake? ¿Qué vino antes de Drake? ¿Qué me va a pasar a mí? ¿A mí? ¿Soy el que se refiere con...? ¿Cuál era esa palabra? ¡Drake! No entres en pánico. No vas a morir. Para eso vinimos a rescatarte. ¿Pánico? ¿Yo? Es una palabra que a Drake no le gusta. Monty, patea antes de que entre en pánico. Sí, 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 yo puedo hacerlo. Yo Monty, puedo hacerlo. ¡Monty! Puedo. ¡Ahora! ¡Miren qué lindos pajaritos! ¡No puede ser! ¡Qué bonitos pajaritos! ¡Oh, pobre! ¡Pobrecito! ¡Casi me toca! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Aléjate! ¡Link! ¡Nos contaminarás! ¿Horas? ¡Uy, qué asco! ¡Cielos! ¡Nos oyeron! ¡Nos oyeron! ¡Debemos salir de aquí! ¡No sin ellos! ¡No hay tiempo! ¡Nos atraparán! Pues yo te sugiero que dejes de estorbar y nos ayudes. ¡Síganme! ¡Rápido! ¡Alguien viene! ¡Deprisa! ¡En soledad y sin hogar! ¡Yo me encontré! Sin amor y lleno de dolor, pero él llegó, me rescató. Libre soy, soy libre, soy libre, soy rescató y soy libre en fin. Libre soy, soy libre, su amor me rescató y soy libre. ¡Judá! ¿Dónde está Judá?
Dios. No, déjanos en paz. ¿No lo sabes? Somos las elegidas del Señor. ¿Tú de nuevo? No. ¡Tócalo! ¡A él! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Oh, dejas de huir! ¡Vamos a por ellos! ¡Ay, Rey! ¡Qué recuperando! ¿Dónde están? ¡Búsquenos! ¿Quieres más? Muy bien. Debemos irnos. Hay que huir, amigos. Oigan, ayúdenme. Ay, ¿lo puedo ver? Ay, ayuda. ¡Ayúdenme! ¡Rápido! ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No, no, no! ¡Ayúdenme! ¡Hoy libre soy! Animales tontos, ¿por qué no corren? Ay, no me atraparán de nuevo. ¿Ah? Ay, rayos. Aquí estás. Te atrapamos. ¡No puedo ver! ¡Ay, escucha, espera! ¡Ayuda! Nadie conoce los problemas que veo. ¡Vamos, Esme! ¡Canta conmigo! Nadie conoce el dolor. ¿Qué cree? Nadie conoce los problemas que veo. Nadie conoce... ¡Vamos! ¡Cantan ya! ¡Oh, cielos! ¡Estuvieron geniales! Lo atraparon, después tropezaron y entonces... Contigo solo hay problemas. ¿No es así, pequeño? ¿Problemas o no? Vine a ayudar. ¿A que nos atraparán? No. Escuchen. Cuando me llevaron de casa, mi mamá me dijo... Deseo con toda mi alma que no te vayas, pero tienes la misión más noble de todas, hijo mío. Liberarás a todos. Si tan solo no fuera así. Pero naciste perfecto. No te preocupes, mamá, volveré. Los liberaré y te liberaré. Te amo con todo el corazón, bebé. Estoy tan orgullosa de ti. Tanto. ¡Pobre mamá Cordero! No es algo triste eso. Llora por mí, Tony. Pero, cuando dejamos el establo, Helda dijo que solo el rey te ayudaría. Solo el rey
te liberaría. ¿Qué? No necesito eso. Yo soy el que liberará. Ah, Judá, tu mamá no hablaba de liberar animales. Se refería a la gente, que tú serás quien liberará a las personas. ¿Qué? Ellos no lo necesitan. ¡No se trataba de Drake! ¡Eres tú! ¡Pobrecillo! ¿Qué? ¿El corderito? ¿Qué? ¿De qué están hablando? Tienen toda la razón. ¡Qué gran privilegio ser sacrificado para el Señor! ¿Qué? ¿De qué están hablando? No entiendo. No te preocupes por eso, cariño. No podemos permitirlo. ¿Permitirte? Si Helda dijo que el rey era el que te liberaría, entonces encontraremos al rey. ¿Rey? ¿De qué? ¿Qué sucede? ¡No lo entiendo! ¡Explícame! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Es increíble! No puedo creer lo que dijiste en mi oído ahora mismo. ¡Es algo despreciable! No tienes ni idea de lo que acabo de explicar, ¿verdad? Para nada. Ya no quedan reyes. Nadie noble. Nadie amable. Son egoístas y crueles. ¿Y me trajeron para que sea su esclavo? No es verdad. Sí hay un rey. Y nació en nuestro establo. Parece un gran rey. Nació en un establo. ¡Qué majestuoso nacimiento! Era amable, era noble y te robaría el corazón con una mirada a los ojos. Los reyes son los peores. Les dicen qué hacer. Toman lo que desean. Están podridos. ¡Ay! Ya los conozco a todos. Si lo conocieras, lo sabrías. Transformaría tu corazón en un instante. Yo ya no tengo corazón. Me lo arrebataron. Mi vida ya no es mía. Estas cuerdas son mi vida y también mi corazón. ¿Me lo puede regresar? ¿Puede? Ajá.
maestra, llévelo. No, 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 quiero algo más. Algo más. Puede llevar. Mira, ahí. Dinero. Oiga, oiga, tenemos un mensaje para ustedes. ¡Cuervos horribles! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Largo! ¡El rey! ¡El rey! ¡El rey viene! ¡Viene en camino! ¿Qué? ¿Qué? ¿Oyeron eso? ¡Ya viene! ¡El rey ya viene! ¡Oye, cuidado! ¡Oh, no! ¡Quiere comprarte! ¡Actúa! ¡Hazte el muerto! ¡Haz algo! ¿De qué estás hablando? ¿No estoy enfermo? Uga, escúchame. No quieres que él te compre. Si lo hace, va a matarte. ¿Qué? ¡No, es verdad! ¡Escúchame! ¡Eres quien los liberará! ¡Deben sacrificarte para liberar sus pecados! ¡No! ¡No está bien! ¡Seré libre! ¡Después los ayudaré! ¡No! ¡No! ¡No dejes que te compre! ¡Pero ayuda! ¡Bien! Están llevando. ¿Dónde está el rey? Ahí. Están esperándote. Oh, no. Es barro de la mejor calidad. Es muy pesado. Es él. ¡Es él! ¡Rey! Mi casa será llamada Casa de Oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Un poco ortodoxo, pero efectivo. Gracias, gracias. Muchas gracias. ¡Judá! ¡Debemos hallar a Judá! ¡Jack! ¡Hola! ¡Es él! ¡Como dijeron! ¿Viste a Judá? Se lo llevaron. Pasó por aquí en una jaula de hierro. Sábanas perdidas, ladrones de ropa de cama, se sospecha de ciertas aves. ¡Ay, qué cosa! ¡Allá! ¡Se fueron por allá! ¡Judá! No está. Lo perdimos. ¡Santo! ¡Santo cielo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, cielos! ¡Esme, mírate! ¡Sudas como puerco! ¿Qué acabas de decirme? Yo dije... ¡Muk, no gus, split! ¡Splat! Como yo. ¡Shh! ¿Qué fue eso? Mi hígado está cansado. ¡No! ¡Escuchen! ¡Puedo escucharlo! ¡Viene del muro! ¡Alguien está llorando! ¡Shh! ¡Es Judá!
¡Judá! ¡Judá! ¿Estás ahí? ¡Vinimos a liberarte! ¡Monty! ¡Patea el muro! ¿Patear? ¿Yo? ¡Monty! ¡Pero yo! ¡Yo! ¡Pateaste a Slink de nuevo! ¡Dios! ¿Cómo pasó esto de nuevo? A ver, apártense. ¡Alto! ¡Alto! ¡Está a punto de caer! ¡Basta! ¡El techo me cae encima! ¡Alto! ¡Alto! ¡Se va a caer! ¡Ay, no! No quiero morir. ¡El rey! ¡Solo el rey puede ayudar! Sí, es cierto. Claro, por supuesto. Hay que encontrarlo. ¿Y los cuervos? Los ahuyentaron las personas. Muy bien, lo haremos sin ellos. Hay que separarnos y nos vemos aquí en la noche. ¿Separarnos? Oh, ¿e ir a la gran ciudad solo? ¿Hay alguien más de nosotros que pueda hacerlo? Si él nos necesita... Oigan, ¿a dónde van? No, tienes razón. Ahórrate tu discurso. Nos separaremos. Esme, quédate aquí y cuida de Judá. ¿No vienes? Por supuesto. Ten paciencia, pequeño. Volverán con el rey. Y él te liberará. Encerrado estoy aquí. La oscuridad se acerca a este frágil corazón. No veo el sol. Y sin poder salir. Está bien, no se preocupen. No queda aliento en mí, no hay más que hacer. Rescátame, ven por mí. Rescátame, no me dejes ir. No soy nadie sin ti. A la deriva yo voy, sin nadie alrededor. ¿Algo? Me temo que no. No te preocupes, pequeño. Seguimos buscando. ¿Judá? ¿Qué dijiste? ¿Qué está pasando ahí? ¿No está? ¿Cómo? Pero he estado aquí todo el tiempo. Déjame ver. Y tampoco está Slink. Desde la profundidad, mi alma clama a ti. ¿Qué está pasando? Algo no está bien aquí. ¿Qué sucede? ¡Oye! ¡Es él! ¡El rey! ¿Qué? ¿Por qué lo empujan? ¿Y por qué está atado? ¿A dónde lo llevan? ¡Tienes que pagar! No me dejes ir. No soy nadie sin ti. Puedo.
queremos entrar. Algo está muy mal. ¡Cuidado! ¡El gallo entra en acción! A ver, cuidado. Aquí voy. Vaya, la has impresionado. Disculpen, háganse a un lado. ¿Qué lindas sandalias tienes? ¿Puedo tocarlas? ¡Háganse a un lado! ¡Debo ver al rey! También eres un seguidor de Jesús de Galilea. No sé a qué te refieres. ¡Disculpen! ¡Si eres de ellos! ¿Qué? ¡Tu acento te delató! No, no lo conozco. ¡Salgan del camino! ¿Qué? ¡Este hombre viene con Jesús de Nazaret! ¡Te lo juro! ¡No lo conozco! ¡Qué tranza! ¿Qué crees que...? ¡Ay! ¡No! Estaba yo pensando que tal vez... ¿Y qué hacemos ahora? Si solo el rey puede ayudar, esperaremos al rey. ¡Ay, no! ¡Oigan! ¿A dónde lo llevan? Mi vigía dice que lo llevaron a la corte romana. ¿Por qué? ¿Para qué? Haciendo. ¿Por qué lo lastiman así? ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Por favor. No te preocupes. El rey vendrá y te salvará. Oh. ¡Camina! Ahora estás aquí, ¿eh? Y no... ¡Camina! ¿Qué le están haciendo? Lo castigan como un criminal. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¡Nada! No puedo creer que haya hecho algo malo. Debe ser un error.
¿Qué fue eso? Era él. ¿Quién? ¿El rey? ¿Cómo? No lo sé, pero lo sé. Era él, pude sentirlo. ¡Me liberó, me liberó! No, ¡me liberó! No, no. ¡Gracias, gracias! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Gracias! ¡Sí! Es como si... Es terrible. Realmente terrible. El rey... El rey... Ellos ni siquiera hizo nada. Ellos... Lo mataron. Me quitaron lo único bueno que había conocido. Lo mataron. ¿Qué? ¡No! ¿Cómo pudieron? ¡No! ¡No puede ser! ¡Él me liberó! ¡Sé que fue él! ¡Cielos! Eso quería decir Helda. Solo el rey podrá liberarlos. No, está muerto. Mira por ti mismo. Oh. Lo llevaron a sepultar. Debo ir a darle las gracias por liberarme. Oh, ¡espera! ¡Lo metieron ahí! Judá, me temo que no saldrá de nuevo. ¡Sí lo hará! Ven con nosotros, pequeño. Te cuidaremos. No, no, no. Esperaré a que salga. No sé si algún día lo entenderá. ¿Y cómo le decimos? ¿Le explicamos que no volverá? Judá, ven. Debemos irnos ya. Sabemos que quieres volverlo a ver. Nosotros también. Pero tememos que eso nunca pasará. Está bien que estés triste, pequeño. Pero debes olvidar. Todos estamos tristes. Pero nos liberó. Y quería que fuéramos felices. Lo intentaste. Esperaste. Pero es momento de volver a casa. Vámonos de aquí. Todo estará bien. Solo ven. Jack, fue como dijeron, una mirada suya te conquista el corazón.
No pude verlo a los ojos. Pero lo sentí. Somur rasgó la cortina. Somur quebró el templo. Su amor por mí. Por todos nosotros. Y no me importa lo que digan. Esta piedra no detendrá este amor. Gracias. Lo que tanto escuché y que nunca dudé. Cielo. Que vendrías por mí. Hoy mis ojos lo ven. Eres muy lindo, pero no tienes que detenerte por mí. No lo hago. No volveré con ustedes. ¿Qué? ¿Por qué? Volveré a Jerusalén. ¿Qué? ¿Por qué? Gracias al rey no tengo que volver a usar riendas, pero tengo amigos allá. Y todo puede mejorar, y quiero ayudarlos. ¿Qué? ¿Por qué? Porque puedo. Vendrás a visitarnos, ¿verdad? Por favor, dale a Monty unas clases de patadas. ¿Por qué? Claro que lo haré. Gracias por todo. Me alegra haberlos conocido. A nosotros también. Que te vaya bien. Adiós, ya. Adiós. ¡Woohoo! Todo esto ha sido demasiado. ¿Feliz? ¿Triste? ¿Feliz? ¿Triste? ¿Miedo? ¿Triste? ¿Feliz? Prefiero estar echado. De acuerdo. Sí. Pero lleguemos primero. ¿Quieren? Esperen a que le contemos a Helda cómo el rey liberó a todas las personas. ¿El rey? ¿Ah, sí? ¡Vaya! ¿Cómo lo hizo? Drake. ¿Qué? Entonces, jefe, ahora que hemos sido purificados, ¿qué significa? Significa que ya nos pueden comer. ¡Eso fue gracioso, jefe! ¿Jefe? ¿Bromea, verdad? ¡Jefe! ¡Espere! ¡No! ¡Es en serio! ¡Jefe! Llévame, llévame allá, donde sienta tu calor. Llévame, llévame allá, donde hay oro alrededor. Y mi corazón cantará por ti. Solo llévame junto a ti, Señor. Guíame, guíame al lugar
mis manos, Dios, a ti levantaré. Solo guíame junto a ti, Señor. Solo guíame junto a ti.